El licenciado Omar Hilario manifestó que se están reuniendo con todos los sectores para que juntos colaboren con el plan que abarca el municipio. Fíjate, Pedro, nosotros, el operativo comenzó, las iniciativas y todo comenzó a partir del 1 de mayo. Ahora mismo estábamos en un programa anunciando todas las informaciones que se van a dar. En el día de hoy tenemos una reunión con todos los dueños de bares y restaurantes de este pueblo para decirles cuáles son los lineamientos a seguir en cuanto al operativo que se está haciendo. Recuérdate, Pedro, que no es una cosa de 2 días ni 3 días, es un asunto de meses, porque realmente cambiar la posición, cambiar lo que es el mensaje es sumamente difícil. Ahora bien, en cuanto a los ruidos que tú planteas y que me haces la pregunta, hay que destacar lo siguiente. Vamos a reunirnos los próximos días también con los dueños de guaguas anunciadoras para trabajar en ese sentido, para controlar lo que son los ruidos excesivos. En cuanto a los motores, se está trabajando también arduamente con eso, pero no es agarrar, porque por ejemplo nosotros vamos a hacer un operativo en los próximos días para quitar lo que son los letreros que están colocados en las aceras, los contenedores, ese tipo de cosas que perturban el libre tránsito, para garantizar que los peatones puedan pasar libremente por esos lugares. Pero necesitamos el apoyo de ustedes, los medios de comunicación. Recuérdate, Pedro, que esto es algo proactivo. Esto es algo para darle buenas iniciativas para que la sociedad de San Francisco de Macorís espere lo mejor que se merecen. NTN, Pedro Fernández.